¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video para Lozar. El día de hoy les traigo un video algo rápido y un pequeño update acerca de la build de mi destructor para aquellos que son destroyer enjoyers como yo. Entonces les vengo a traer una build rapidita y sobre todo unos tips muy importantes que he aprendido mucho con el destructor que les van a ayudar bastante con su build. Y bueno, lo primero que todo, si tienen alguna duda con respecto al destroyer o tienen alguna duda con respecto al juego en general, ya saben que me pueden encontrar en Twitch. Allí trataré de ayudarlos lo más que pueda. Ahora bien, pasemos primero con una pequeña vista rápida de lo que es mi set, mis status, grabados, cartas y gemas. Por cierto, disculpen que tenga todo en inglés, ya me pasé a hacer todo el contenido en inglés, la verdad las traducciones en español me tenían un poquito cansado, pero igual aquí ustedes van a entender porque mucho de esto se traduce básicamente del inglés al español sin mucho problema. El set que estoy utilizando actualmente es del set de entropía completo. Este es el mejor set para el destructor, no hay ninguna duda al respecto. Todos los ataques del destructor son ataques a la cabeza o ataques de frente. Por lo tanto, este es el set que más daño les va a dar al hacer ese tipo de ataques. ¿Qué pasa si no tienen este set completo ahorita? Pues pueden comenzar a completarlo, por lo menos haciendo Baltanhar en 1445. Y por lo menos conseguir dos piezas del set de entropía. Y si tienen suficientes materiales de Baltan, pueden conseguir luego dos piezas del set de salvación, que serían los guantes y los sombreras. Y completan con dos piezas del set de Argo Solar. Y ya luego de eso, pues cuando tengan todas las piezas de la entropía, pues ya hacen el cambio y consiguen todo el set como yo. Ahora hablando de los status. Yo tengo una build ahorita con crítico y especialización. Para aquellos que han visto mi video, yo recomendé al inicio que utilizaran crítico y rapidez o swiftness y lo sigo recomendando. ¿Qué pasa? Yo me conozco ya bien las peleas de lo que son Baltan difícil y Vikas difícil. Entonces, usualmente ya sé en qué momento tengo que lanzar mis habilidades, por lo tanto, el hecho de que no tenga nada de rapidez no me afecta tanto en hacer las mecánicas. Por eso es que yo me fui con especialización y crítico. Y sobre todo porque especialización me da más daño en las habilidades moradas, entonces puedo ver números más grandes. Pero si ustedes tienen problemas con las mecánicas, usen sin ningún problema por lo menos unos 300 o 500 de rapidez y bájenle a la especialización hasta que se aprendan bien las mecánicas. Lo otro va a ser los grabados, pues 4 grabados mandatorios para el destructor martillo de furia o Rayhammer Destroyer es barricada, martillo de furia, supercarga, rencor. Como quinto grabado pueden usar muñeca maldita o maestro camorrista. Yo ya tengo los 5, así que yo prefiero maestro camorrista porque la mayoría de las veces logro atinar mis ataques a lo que son a la cabeza del boss. Las gemas, solamente tengo gemas level 7. Voy a estar trabajando en conseguir gemas level 10, sobre todo para las que son de daño a mis habilidades moradas y sobre todo las de cooldown para ciertas habilidades en específico. Cartas, pues pueden usar los Winclis, que le da ese 7% chance de crítico adicional, o pueden usar Salvación de Luz o Light of Salvation si es que ya tienen más algunas cartas despertadas. Eso por allí. Ahora hablemos de las habilidades. Como ya mencioné en mi video anterior, no voy a hablar mucho de cómo va todas las habilidades. 4 azules para generar núcleo de gravedad y 4 moradas para hacer el daño posible utilizando su núcleo de gravedad. Heavy Crush, level 4 con la de recarga rápida, la runa de recarga rápida, para tener ese extra de cooldown reduction. ¿Por qué? Como ya mencioné anteriormente, no tengo nada de rapidez, así que si esto proquea de vez en cuando, pues ayuda bastante tener ese extra cooldown reduction. ¿Qué pasa? También lo pueden utilizar con rabia o con rage, pero yo no lo hago por una sencilla razón que ya les voy a explicar ahorita, pero es posible que también puedan usar Heavy Crush con rabia y también ayuda porque esto le da velocidad de movimiento y velocidad de ataque en un 16%, que también les ayuda por no tener nada de rapidez. Segunda, Dreadnought. Esta la utilizo a level 10 con tenacidad para tener a su super armadura, reducción de daño y un ataque adicional. Me gusta más esta que Power Strike porque esta me permite sí o sí casi siempre atinar los counters. Sobre todo si el boss me va a empujar, pues acá no permito que me empuje teniendo esto. La uso con la runa de velocidad de casteo, que es Galewind. Por lo mismo, no tengo nada de rapidez, así que esta velocidad de casteo adicional ayuda bastante. También la podrían usar con la runa de protección. Pero bueno, eso es decisión tuya si quieren usar esta para tener un escudito adicional o no. Jumping Smile la utilizo también a level 10 con el tripod de sinergia que reduce la defensa de los bosses en un 12% y con más distancia para poder viajar. Esta la uso con la runa de Overwhelm que me da más stagger y ya les voy a decir por qué uso Overwhelm específicamente para más stagger. Cuarta habilidad, Aguante al Dolor o Endure Pain. Con más AOE, el Taunt y para que el buffo dure más. ¿Qué pasa? Dos cosas muy importantes aquí. Si no pueden tauntear al boss, cámbienlo por este tripod de antigravedad. Esto le va a dar un escudo que va a ser mucho mejor. Por ejemplo, Baltan puerta 2 y Vikas puerta 2 y 3 donde no los pueden tauntear. Entonces allí pueden cambiar a este tripod. Y este de mentalidad sana o healthy mentality es muy, pero muy importante si es posible que lo lleven a level máximo. Yo estoy luchando por conseguirlo a level máximo, pero ya les voy a decir el por qué también.
Y acá lo utilizo yo con la runa de rabia. También la puedo utilizar con la de reducción de maná, pero ya les voy a explicar también por qué la utilizo con la runa de rabia. Todo esto va entrelazado del por qué está escogido así en mi build. Las cuatro habilidades moradas son Air Eater, Full Swing, Golpe Perfecto, Perfect Swing y Seismic Hammer. Ahora bien, déjenme empezar con esta, que es la que pega menos. Esta la tengo nivel máximo. Cuando lleguen a level 60, ustedes la quieren tener nivel máximo en todo lo posible. Y van a utilizar con tenacidad para tener la super armadura, un trípode de más daño y otro más de más daño. Esta también la utilizo con la de Overwhelm o la de Arrollador para tener más stagger, y es una sencilla razón. Si yo quiero hacer la mayor cantidad de stagger en el menor tiempo posible, esta para mí es la mejor habilidad, porque esta yo la puedo cancelar con un dash. ¿A qué me refiero con esto? Yo hago 6 Mixing Hammer, dash y de una vez Jumping Smash. Esto me tocó muy pocos segundos, y como ambas habilidades tienen la runa de Arrollador, es cuando hago la mayor cantidad de stagger posible. Así que esa es la razón por la cual están allí esas runas. Ahora bien, Earth Eater o Devorador de Tierra. Level 12 también, si en lo posible, cuando lleguen a level 60. Daño, daño y super armadura. Así que ya tenemos dos habilidades con super armadura. Y esto es muy bueno porque ahorita les voy a explicar algo muy importante aquí. Esta también con la runa de Gelwyn para tener más velocidad de casteo, la épica. Full Swing. Acá la pueden utilizar con reducción de cooldown o más velocidad de ataque, dependiendo de cómo les caiga a ustedes mejor. A mí me cae más reducción de cooldown porque saliría mejor con toda mi rotación. Daño por acá y otro tipo de daño por acá. También lo utilizo con Gelwyn. Esta, de una vez les digo, esta no la vamos a utilizar con tenacidad porque tenemos este tipo de daño adicional. Entonces, aquí hay una manera de resolver esto. Entonces, esta no tiene super armadura contra empujones. Y ahora viene Perfect Swing o Golpe Perfecto, que es la habilidad más, pero más fuerte del destructor, porque tiene 3 tripods de daño y también tiene uno de tenacidad, pero que tampoco vamos a usar. Esta también la vamos a querer el nivel lo más alto posible con otra runa de Gelwyn, si es posible la legendaria. ¿En dónde se cruza todo esto? ¿Por qué tengo aguante al dolor con rabia? ¿Por qué lo tengo o estoy buscando este trepo a nivel máximo? ¿Y por qué les mencioné que estas dos habilidades no están utilizando los trepos de super armadura? Pues hay una manera de utilizar todas sus habilidades moradas con super armadura. Quiere decir esto que no los van a poder empujar y no los van a poder cancelar. Y es bien sencillo. Déjenme aquí primero, ponemos un boss. Usualmente la rotación siempre la comenzamos con Jumping Smash, colocamos el debuff, Heavy Crush, 3 Glue Crono de Gravedad, hacemos Martillo Sísmico, cancelamos y ahí seguimos con Endure Pain, que es aguanta el dolor, y luego Perfect Swing. Siempre, siempre se va a buscar a tener Endure Pain primero y luego Perfect Swing, y ya les explico el porqué. Y fíjense un poquito en mi barra de buffos acá. Jumping Smash, Seismic Hammer, ahí debe haber cancelado, Endure Pain, Golpe Perfecto, si se fijan estoy protegido con super armadura, hago el counter, hago el otro heavy close, y cuando hago el full swing, sigo estando protegido con super armadura en el momento que lo castee. Por lo tanto, si yo utilizo aguanta el dolor con ese trepo a nivel máximo, les puedo asegurar que van a poder utilizar tanto el golpe perfecto, que no están, en el cual no están protegidos, y full swing, en el cual tampoco van a estar protegidos, con aguante al dolor activo. Y si lo hacen así, en ese momento sí van a estar protegidos, y básicamente las cuatro habilidades las pueden utilizar con super armadura para que no los puedan empujar. Y la razón por la cual también está aquí la runa de rabia o de rage o de furia es sencilla. Como no tengo nada de rapidez y perfect swing es la habilidad más lenta en cargar y en lanzarse, como yo siempre voy a utilizar aguanta el dolor justo antes de golpe perfecto, si esto llegara a proquear la runa de furia, quiere decir que esta la voy a poder lanzar mucho más rápido. Entonces, en el momento que eso pase, va a ser un buen momento de hacer la rotación un poquito más rápido para asegurar que llegue el golpe. Déjenme ver si logramos ver qué proque. Vamos a colocar acá sin cooldowns. Ahí no. Poco. Como siempre, estos chances son mínimos de que proque. Ahí está. Se cargó un poco más rápido. Entonces, esa es toda la información que le tengo ahorita por la actualización de la build de mi Destroyer. Si hay algo que no mencioné por aquí, lo pueden dejar en los comentarios, que también ayuda a toda la comunidad, y pues ya lo veré en un próximo video.